Bueno, yo es que niego la mayor. No creo que la señora Meloni sea fascista. Es que aquí quizás lo que tenemos es una carencia de estudios históricos del devenir de Europa. Es decir, Schuman, ¿alguien le tacharía de antidemócrata? ¿O Konrad Adenauer antes de antidemócrata? ¿O de Gasperi, antidemócrata? ¿Monet? O sea. Es decir, lo que ha hecho la señora Meloni ha sido revivir y actualizar todo lo que era el criterio de la fundación de las comunidades europeas por los demócratas cristianos de aquella época, no los posteriores, pero sí los demócratas cristianos de aquella época, que ellos compartieron, que no cedieron, compartieron parcelas de poder. Ese compartir parcelas de poder es lo que mal entendido la señora von der Leyen y todos los altos funcionarios de la Unión Europea, que dicen, no, esto es mío. Y se atreven a amenazar a países, ojo, cuidado lo que se va a votar. Como muy bien dice José Antonio Vera, oiga, pero usted no ha sido refrendada. Entonces, que Polonia, que Hungría, que han sido revalidados democráticamente, que Italia hoy ha sido revalidada democráticamente, nada. ¿Cómo puede España criticar diciendo, no, es que los demócratas, pero vamos a ver, vuelvo a repetir, es que Schuman no era demócrata, es que Konrad Adenauer no era demócrata? Bueno, ya Es decir, sabes es un que aquí tema en de España historia. hay algunos que reparten carnes de demócrata a sus anchas. Claro, esa es un poco la tristeza cuando ves el análisis político de toda la geopolítica a lo largo histórico, bajo un punto de vista histórico, el desconocimiento tremendo que tiene de la gente. Es decir, está la gente intentando salvar el discurso de Meloni para no llamarla fascista. No, no, vamos a ver, si ella es cristiana. Además, ella se define cristiana. Ella en ningún momento de su discurso se ha hablado de fascismo. Entonces, ella engancha con toda la raíz cristiana de Schuman y de Konrad Adenauer la fundación de las comunidades. Nada más, y solamente hay que estudiar. La verdad es que Meloni.